Hola gente, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ya sabéis que estoy probando. Eh, he estado probando el, el Pixel, el Google Pixel 6A, el más eh, el más económico de eh, de la serie 6, ya sabéis que está, que, que está el 6, el 6 Pro y el, y el 6A, que nada, acaba de salir hace apenas unos días. Y en un vídeo anterior comenté que se, calentaba, que se calentaba mucho al grabar vídeo eh, con la cámara, tanto cámara trasera como delantera. Y a 1080, en mi caso, no, no, nunca, nunca he probado a, a 4K. Pues bueno, la madrugada, la noche del día 1 al 2 de agosto, eh, este Pixel A recibió... Su primera actualización Android 12 y también, pues para el, el Google Pixel 6A. Eh, una actualización que salió a primeros de agosto, pero que tiene fecha de junio, 1 de junio de, de este año 2012. Y estábamos esperanzados a que, entre otras cosas que suelen corregir con las actualizaciones de seguridad de, de Android, pues también, también arreglaran lo, lo del tema de. De la, del sobrecalentamiento de la cámara. Yo actualicé, actualización de seguridad agosto 2022. Actualicé la madrugada, la noche del 1 al 2 de agosto. Y bueno, pues ayer tuve, ayer pude probarlo grabando vídeo. Podéis encontrar mi vídeo en mi canal personal, YoYo Fernández, donde hice un vídeo de. Eh, Hice un vídeo de 8 minutos, 8 minutos. Pero, ¿cuál fue mi eh, sorpresa? Que lejos de arreglar el tema del calentamiento, lo ha empeorado. Ayer por la... El, el terminal se sigue calentando, yo diría que inclusive un poquito más. No sé si es que puede ser esta unidad mía que esté defectuosa, pero es que para el resto de cosas está perfecta simplemente se sobrecalienta, se calienta cuando estoy grabando un vídeo más con la cámara trasera que con la delantera pues ayer antes de empezar a grabar simplemente con la cámara abierta con la cámara abierta eh, sin darle el botón de, de grabar, con la cámara abierta en, en, en la cámara frontal pues, pues mientras que configuraba la cámara, el sonido, esto y lo otro ya me salió nada, a los 2-3 minutos ya me salió el mensaje de que estaba el terminal caliente, de que mm, ha variado los mensajes, ha variado respecto a, a la vez anterior, antes de la actualización de agosto. Actualización de agosto con fecha eh, 1 de junio. Hay que recordar. Eh. Pues eh, aunque sea la actualización de agosto, eh, la han lanzado en agosto, es la de junio. Pues eh, antes de, de empezar a grabar me salió un mensaje en la pantalla estando en uso la cámara frontal diciendo que estaba caliente y que puede y que puede que el vídeo lo grabara con, 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 con pérdida de calidad con pérdida de calidad de hecho si vais a mi vídeo el, el, si vais a mi vídeo eh, en mi canal personal de Fernández que he subido esta mañana que se llama maldito maldito día de niebla, pues veis que la primera parte del vídeo hay saltos en el vídeo, hay pellizco en el vídeo y no se corresponde imagen con audio. El audio va por un lado de la otros segundos y el, la imagen por otro lado. Y eso fue cuando estaba grabando vídeo 1080 con la cámara selfie. Es pues un vídeo que ha quedado realmente raro, ¿no? Por no decir otra cosa peor. Eh, luego intenté cambiar a la cámara trasera, a la cámara trasera, y me volví a decir que el, el terminal estaba demasiado caliente, que esperara que se enfriara la cámara, que se, que se enfriara el terminal para poder grabar eh, vídeos. Si no, no grababa y de hecho no me sale la opción. De grabar con la cámara, ni al perro ese de la ventana tampoco. <laughs> tampoco. Así que eh, lejos de arreglarlo, el tema de sobrecalentamiento al grabar vídeo con la cámara, ya os digo, lo único que me pasa es eso, ¿no? Al grabar vídeo con las cámaras, delantera y trasera. El resto de, de funciones funciona muy bien, muy fluido, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo he comentado en mis redes sociales y alguna gente que que bueno que es más entendida en este terminal ya sabemos que es un terminal nuevo procesador nuevo google tensor etcétera 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 que a lo mejor en la actualización de agosto deben corregirlo en, aunque esta se ha lanzado en agosto tiene fecha de 1 de junio actualización de seguridad de android 12 y para el pixel 6 tendrán que lanzar yo supongo en un futuro cercano actualización concreta para el pixel 6 y bueno pues eh, lo he devuelto. Lo he devuelto porque, de hecho, anoche ya empecé el proceso de devolución. Pedí la devolución en la tienda de Google. Yo lo compré en la tienda de Google. Y mi sorpresa fue que solamente hay hasta el día 16 de agosto, repito, 16 de agosto de este año, para devolverlo. Entonces, anoche de madrugada, anoche día 2 de madrugada... Eh, Inicié el proceso de devolución, me la ha aceptado Google sin, pro, sin problemas. Ya me ha dado el, el, todo el tema de las etiquetas para, para que lo envíe por UPS, para que o vengan aquí o yo lo lleve a un punto de recogida de UPS. Y ya iría, pues cuando venga UPS, se lo llevarían para Polonia. Y cuando lo reciban, me tendrían que embolsar, eh, devolver el, el, el dinero en mi método de pago. ¿Por qué lo he devuelto? No me he esperado, por ejemplo, a un nuevo parche de agosto o Android 13, que puede que a lo mejor Android 13 beta lo corrija, puede. Eh, mucha gente esperanzada en Android 13. ¿Por qué? Porque no me quiero arriesgar a que con el, el nuevo parche que, que saquen, ya sea de julio, de agosto o Android 13, siga las mismas condiciones y se me pase el plazo de devolución porque el plazo de devolución es hasta el eh, 16 de agosto. Que sí, que luego tirando de garantía en España por ley, no recuerdo la fecha exacta, pero son tres años, aunque pongan que son dos años eh, de garantía, por ley son tres años de garantía. Eh, entonces, pues luego tendrías que batallar con el tema garantía para devolverlo si quisieras. No es tan cómodo como ahora, estas dos semanas que te dan para devolverlo cuando lo compras. Prefiero esta, hacerlo así, dentro de los plazos de devolución, luego sin tener que batallar con la garantía. En caso de que la unidad estuviera defectuosa, quién sabe si con el U-Day de agosto o con Android 13 se arregla, porque con el 5A, Google Pixel 5A pasó prácticamente igual, ¿no? Problemas de calentamiento y luego, pom pom pum lo fueron corrigiendo, lo fueron solucionando. Pues ya veis, mi experiencia después de seis años en, en iOS, en iPhone, mi experiencia para probar como segundo terminal, a mí no me duele porque en definitiva es mi segundo terminal, mi primer terminal sigue siendo eh, un iPhone, ¿no? Y este pues iPhone, eh, Google Pixel Sega, que en precio, 459 euros, te regalaban los auriculares. Pues competía con el iPhone SE 2022, que también vale 450, 460 y pico euros. De momento está saliendo rana, no a mí solamente, sino a mucha más gente. Y bueno, a lo mejor, vuelvo a repetir, a lo mejor eh, en los siguientes update, actualizaciones, lo corrigen, y luego en Android 13. Pero prefiero devolverlo y luego, pues, no, no sé. Eh, si sí, aventurarme con otra marca para seguir probando Android o dejarlo aquí porque sea una señal del destino y me ha dicho oye yo yo déjate de Android que tú estás muy bien en iOS estás muy bien en iPhone <laughs> etcétera ya sabéis mi experiencia ya veis que le he puesto hasta una etiquetilla pues, para devolverlo por eso no lo saco de la caja ya lo he formateado limpio esto también lo devuelvo evidentemente los 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 eh, auriculares Pixel Buds A series porque lo compré conjunto la promoción y si te los quedas te los cobran. Así que esto no le pasa nada. No son los Airpods Pro, evidentemente, porque son más baratos, pero no son malos auriculares. Entonces eso, mi experiencia, el destino me habrá hablado, no lo sé, pero mi experiencia en, en la vuelta a, a probar Android con, con en este caso con un Pixel que sí que lo he probado con el Pixel más barato de la serie 6, ¿no? el Pixel A. A lo mejor el 6 o el 6 Pro no tienen esto, pero bueno, prefiero devolverlo y no esperar a futuras actualizaciones. Así que nada más, aquí se ha acabado mi aventura, mi aventura, en, en probando Android a través de Google Pixel 6A, lo siento. A lo mejor a ti no te pasa, lo tienes, que lo disfrutes. Yo en un momento tengo que ir a imprimir las etiquetas. Eh, que me han enviado para devolución y meterlo dentro de una cajita y esperar al, a, a que venga el mensajero de UPS y para Polonia. Para Polonia, se lo podían quedar aquí. Pues nada más. Un saludo. Y bueno, si en, en un futuro me de, de comprara otro Android, pues ya lo estaría comentando por aquí. Ahora mismo no sé qué voy a hacer. Si cuando me devuelvan los 459 euros, probar otra marca. En un terminal de, de gama media eh, graciosa, un Samsung, cualquiera de estos, o de momento frenarme y quedarme en, en iOS, que realmente es donde estoy acostumbrado a trabajar, porque tengo todo mi ecosistema en, hecho en, en, el, en, el, en todo el, el mundillo de, de Apple y me siento realmente cómodo a la hora de trabajar, ¿no? a la hora de moverme. ¿no? no sé qué voy a hacer, así que si. Si vuelvo a, a, a pillar algún Android ya lo estaría comentando por aquí. Venga, nos vemos. Si tú tienes un Pixel 6a y a ti te va bien y se corrige esto con futuras actualizaciones, pues te animo a que lo dejes si quieres ahí abajo en la cajita de comentarios. Ok, chao.